¿sabes? ¿Tú cómo te sentiste? Yo primero como, que nada, Gustavo, ¿cómo te sentiste? Yo vi como que mi micrófono estaba mucho muy brillante. Yo ya ahí cuando lo escuché, como que todo lo que respiraba pegaba muy duro. Era lo que sentía. ¿Sentías eso? Eso ahorita aquí y allá en el escenario me veía diferente. Yo en el escenario estoy muy diferente, de hecho también. Sí. Yo lo vi muy diferente allá de como lo estoy escuchando ahorita. Pero ¿será porque tiene más aquí presencia la voz que, que la pista? También puede ser eso. Sí. Pero ayer a mí la persona me gustó mucho. Sí. A mí la persona me gustó mucho. Y lo más importante que eras tú, ¿no? Sí. Que no te estabas pareciendo en nada al intérprete de la canción. Que eso es lo que más se vale. Que para mí, eso es lo más importante. Que nada que ver con mi querido Pepe, esto con a lo que tú interpretaste, ¿no? Sí. Que eso para mí es la nota que vale, la verdad, en lo personal. Puedes haberla cantado sublime, pero parecido a lo que hace Pepe y no hubiera valido nada, ¿no? Creo que lo que más sí le valía es eso, que la interpretas a tu estilo, a tu manera, y eso es para mí lo más importante. Y digo, y lo escuché mucho mejor anoche. Que ahorita, sí. No sé si están de acuerdo ustedes, pero... Al calor, maestro. Yo le escuché... Vivo. Mucho mejor, coche. Que ahorita ya analizándola con crudeza. Okay. Pero anuncio el calor está muy bonita interpretación, así que te digo, me porte que eras tú. Para mí, muy bien. Venga, maestro. Sí, de hecho siempre es recomendable para ser verdaderamente autocrítico escucharse grabado. Sí. Porque en vivo siempre se escucha, si pasa algún errorcillo, ya pasó y ya ni quien se acuerde de eso. Pero la grabación queda, ahí se queda para siempre. Y siempre cuando estamos grabando un disco, uno debe tratar de dejar las cosas bien, pero hasta darle las vueltas que sea necesario hasta que quede bien, porque si no, eso me lo llevo hasta la tumba. Sí, así es. Y bueno, ya pudimos ver que hubo ciertos detalles de afinación por ahí. El final no lo hiciste como lo habíamos puesto. ¿Te acuerdas que era una vez para abajo, otra vez para arriba y otra vez para abajo? Para darle variedad. Hiciste las tres veces iguales, lo cual lo hace un tanto monótono a lo mejor. Sí. No, es nada más, a lo mejor fue una cuestión de concentración. Pero vamos, volvemos a ese control al que se hace referencia siempre el maestro Charlie. De tener todo equilibrado, la emoción, la interpretación, pero siempre todo con un control, porque eso es lo que va a llevar a la perfección. Sí. ¿Sí? Entonces nada más ahora en la final necesitan en serio todos un control, pero absoluto, porque aparte las condiciones van a ser muy diferentes. Total. De escenario. O sea, vamos a llegar a un lugar en donde abierto libre, se va a escuchar totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en el foro. Totalmente diferente. Es no acústico. El público, yo no sé cuánta gente vaya a ver en ese lugar, pero van a ser varios miles de personas. Escuchar eso, ese alarido de la gente, sí impone. Y el que no esté preparado se va a hacer chiquitito. Claro. Entonces estén preparados para eso. Concéntrense. Sí. Todavía seguí viendo algunos de ustedes que justo antes de cantar, ya en el momento que estaban pasando el VTR de presentación, todavía, hola, besitos por acá. No, ese momento es de estar concentrados, por favor. Sí. Metidos ya en el personaje que van a representar en ese momento. Eso es para todos. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, suerte y qué bueno que estás aquí. Seguimos.